Mucha atención a esta noticia internacional que involucra a nuestro país. El juez de la Corte de Nueva York ha aceptado la declaración de culpabilidad del exdiputado liberal hondureño Midense Okelí Martínez Turcios. Luego de analizar la transcripción, el tribunal, bajo la dirección del juez Lewis Kaplan, determinó que la confesión de Martínez Turcios fue realizada de manera consciente y voluntaria y que existen fundamentos sólidos que la puedan respaldar. En este sentido, el 12 de agosto de 2024, el juez ordenó que la declaración de culpabilidad sea aceptada oficialmente. Sin embargo, aún no se ha especificado si esta aceptación abarca todos los cargos en su contra o solo uno de ellos. Esto, bueno, a la espera de lo que va a decidir, ¿qué será el próximo proceso judicial que estará pendiente? Ya que el juez no ha dado todavía una fecha para dictar la sentencia. De manera que el juez ha aceptado la declaratoria de culpabilidad del exdiputado liberal hondureño Midense Okelí, quien se está enfrentando a este caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y que estaremos atentos a la fecha que el juez dicte para su sentencia, y pendiente también de este documento para ver si se trata únicamente de un cargo o de todos los cargos de los cuales él se ha declarado culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Pendientes, más detalles en las próximas horas a través de HRN y TSI. Y con esta declaratoria que ya ha hecho ante el juez y que el togado ha aceptado como tal, él está aceptando directamente ser colaborador. Sí. Él va a proporcionar información al momento de juicios a futuro. Muy bien, pendientes.